Hola, soy Isabel Menéndez y esto es Te Cuento un Cuento. Y el cuento que he elegido hoy día para contarles se llama La Casa de la Mosca Fosca. Un cuento popular ruso adaptado por Eva Mejuto e ilustrado por Sergio Mora para la editorial Calandraca. Aquí abajo pueden encontrar la dirección web de la editorial y los nombres de las librerías donde pueden adquirir este cuento y así puedan agrandar sus bibliotecas para tener más libros que leer y disfrutar. ¿Están listos? ¿Sí? Bueno. Pónganse cómodos, que aquí comienzo. La Casa de la Mosca Fosca. Había una vez una mosca fosca que vivía en el bosque. Harta de zumbar y dar vueltas sin parar, decidió hacer una casa. Podré dormir en la cama, podré estar muy calientita, preparar ricos pasteles y recibir mil visitas. Y, manos a la obra, la mosca construyó una bonita casa. Para inaugurar su hogar, preparó una rica tarta de moras. Su aroma se esparció por todo el bosque. Y puso 7 banquitas y 7 platos en la mesa, porque no cabían más. Al poco rato, llamó a la puerta el escarabajo. ¿A quién hago mi visita? ¿Quién vive en esta casita? La mosca fosca celebra una fiesta para inaugurar mi nuevo hogar. ¿Y usted quién es? El escarabajo carcajo, el que anda de arriba para abajo. ¡Qué bien huele! ¿Puedo entrar? ¡Claro que sí! ¡Es el primero en llegar! Y muy contentos los dos decidieron merendar. Pero cuando iban a empezar, pasó por allí el murciélago. Miró la casa, olisqueó la tarta y llamó a la puerta. ¿A quién hago mi visita? ¿Quién vive en esta casita? La mosca fosca y el escarabajo carcajo. ¿Y usted quién es? El murciélago piélago, el que vive en el archipiélago. Tengo hambre, ¿puedo entrar? Claro que sí, es el segundo en llegar. Y muy contentos, los tres decidieron merendar. Pero antes de dar el primer bocado, pasó por allí el sapo. Olió la tarta y le entró un hambre tremenda. ¿A quién hago mi visita? ¿Quién vive en esta casita? La mosca fosca, el escarabajo carcajo y el murciélago piélago. ¿Y usted quién es? Soy el sapo castrapo, con pajarita de trapo. ¡Qué bien huele! ¿Puedo entrar? ¡Claro que sí! ¡Es el tercero en llegar! Y muy contentos, los cuatro decidieron merendar. Mas cuando iban a comenzar, pasó por el bosque la lechuza. Vio la casa, oyó la fiesta y se acercó. ¿A quién hago mi visita? ¿Quién vive en esta casita? La mosca fosca, el escarabajo carcajo, el murciélago piélago, el sapo castrapo. ¿Y usted? ¿Quién es? Soy la lechuza trapusa con mi bolso de gamuza. ¡Vaya fiesta! ¿Puedo entrar? ¡Claro que sí! ¡Es la cuarta en llegar! Y muy contentos los cinco decidieron merendar. Pero cuando iban a empezar, pasó por allí la raposa. Olió el pastel y se animó a entrar. ¿A quién hago mi visita? ¿Quién vive en esta casita? La mosca fosca, el escarabajo carcajo, el murciélago piélago, el sapo castrapo y la lechuza trapusa. ¿Y usted quién es? Soy la raposa chistosa y me río por cualquier cosa. ¡Qué tarta más exquisita!
casita. ¿Puedo entrar? ¡Claro que sí! ¡Es la quinta en llegar! Y muy contentos, los seis decidieron merendar. Pero cuando iban a probar el pastel, pasó por allí el lobo. Con el aroma dulce se le hizo agua a la boca y llamó a la puerta. ¿A quién hago mi visita? ¿Quién vive en esta casita? La mosca Fosca, el escarabajo Carcajo, el murciélago Piélago, el sapo Castrapo, la lechuza Trapusa y la raposa Chistosa. ¿Y usted quién es? Soy el lobo Rebobo y mi nariz es como un globo. ¡Oh, qué pastel tan suculento! ¿Puedo entrar? ¡Claro que sí! ¡Es el sexto en llegar! Y muy contentos, los siete decidieron merendar. Cuando por fin iban a probar el pastel, apareció por allí el oso. Llevaba toda la tarde buscando moras y no había encontrado ninguna. Vio la casa, oyó la fiesta y pensó, ¿por qué no me habrán invitado? ¿Acaso se habrán olvidado? Y llamó entonces a la puerta. ¿A quién hago mi visita? ¿Quién vive en esta casita? La mosca Fosca, el escarabajo Carcajo, el murciélago Piélago, el sapo Castrapo, la lechuza Trapusa, la raposa Chistosa y el lobo Rebobo. ¿Y usted quién es? Pues yo soy el oso Chispero, muy glotón y pendenciero. Y el rico dulce de mora me lo comeré ahora. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado de un solo bocado. Y colorado colorín, el cuento de la casa de la mosca Fosca llegó a su fin. Espero que hayan disfrutado mucho esta historia. La casa de la mosca Fosca, un cuento escrito por Eva Mejuto e ilustrado por Sergio Mora para la editorial Calandraca. Aquí abajo pueden encontrar la dirección web de la editorial y los nombres de las librerías donde pueden adquirir este libro para que puedan agrandar sus bibliotecas y tener muchos libros para leer y disfrutar. Recuerden que si les gustó el cuento, le pueden dar like, suscribirse a mi canal y compartir esta historia con todas las personas que quieran. Cada lunes estaré subiendo un nuevo cuento y si quieren comunicarse conmigo, lo pueden hacer a través de estas direcciones. Bueno, nos vemos y nos escuchamos en otro cuento. ¡Chao!